Y que es su compañera y va a ser su compañera de trabajo también en la administración municipal. Luz, bienvenida, gracias por estar acá. La esposa, el candidato. También le quiero darle la bienvenida a quien dirige los destinos de Fuerza por México en nuestro estado, a Mauricio Espinosa, nuestro con nosotros, que va a ser la próxima síndico del Ayuntamiento de Benito Juárez, ¡Alma Reynoso! A nuestro primer regidor, Julio de Jesús Meléndez Paniagua. Segunda regidora, Betty Margarita Juan Sánchez. Como tercer regidor, Eduardo Alejandro Gema Roca. Séptimo regidor, Manuel Federico Romero Angulo. Octava regidora, Rosario de los Ángeles Abal Mucul. Y noveno regidor, José Fernando Baeza Ostoa. Y todos ellos con las manos en alto, porque esto va a ser el nuevo cabildo de Benito Juárez. Nuestro dirigente de Fuerza por México, Mauricio Espinosa Alemán. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, es un placer estar aquí con ustedes. Se ve la fuerza de la juventud, de las mujeres, de todos ustedes. Pueden estar seguros que ahora con nuestro candidato vamos a cambiar el rumbo de nuestro municipio.
por Isaac, tenemos garantizado que ahora sí se vea por la gente y se trabaje para la gente, al igual que con todo su equipo, lleno de jóvenes, con todo el entusiasmo, para que con fuerza cambiemos todo esto. Felicidades, Isaac, y enhorabuena. ¿Quién va a ser el próximo presidente municipal de Benito Juárez? ¡Isaac Benito! ¿Dónde está la fuerza de Cancún? No los escucho, ¿dónde está la fuerza de Cancún? ¿Dónde están mis amigos de Urbi? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eso, ¿dónde está Bonfil? ¿Dónde está la Colonia México? Y algunos amigos aquí. Eso. ¿Dónde están las mujeres de Cancún? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Los jóvenes de Cancún? ¿Dónde están? Eso es nuestra fuerza. Estoy muy contento. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Porque el día de hoy, gracias al apoyo de todas y cada uno de ustedes, estamos en esta segunda oportunidad. En esta oportunidad que me está brindando Fuerza por México, un partido que definitivamente está en pro de la mujer y de los jóvenes. El 80%. El 80%, capena, ¿no? El 80%. De los candidatos son mujeres en este país. Fuerza por México es un partido que está de verdad enfocado en darle ese lugar que por mucho tiempo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, no se le ha dado a la mujer. Estoy muy contento de estar el día de hoy en este emblemático lugar en donde veo muchísimos jóvenes y te puedo decir que este lugar, el Chetumalito, en los 80s, era el lugar más concurrido por todos los cancunenses. Aquí en el Chetumalito, era donde todas las familias venían a poder disfrutar de las áreas. Aquí era el lugar, como si ahorita ustedes han ido a Las Palapas. ¿Quién ha ido a Las Palapas? Levante la mano. Ahí atrás nadie. ¿No han ido al Parque de Las Palapas? Bueno, es el único lugar que nos queda actualmente, desafortunadamente. Aquí el Chetumalito era lo que antes, perdón, lo que ahora son Las Palapas. Pero desafortunadamente, muchas administraciones no han hecho su trabajo y este lugar está abandonado y está en el olvido. Así como las administraciones han olvidado qué es darle seguridad a todas y todos ustedes. Así como las administraciones, sobre todo la actual, han olvidado cómo darle empleo y generar oportunidades para los jóvenes. Así como las mamás que veo hoy, que son cientos de mamás, tienen miedo de que sus hijos y sus hijas salgan a la calle, porque no saben si van a regresar con vida. Así como cada uno de ustedes jóvenes está pidiendo solamente una oportunidad, no están pidiendo nada regalado. Están pidiendo solamente oportunidades, oportunidades reales. Y desafortunadamente en esta ciudad donde nací, en este bello Cancún, lo que han hecho es venir a robar cada peso de nuestros impuestos. Y no te dan a ti la oportunidad como joven de poder desarrollarte de manera correcta y de manera pacífica. Es muy triste lo que le pasa a nuestro Cancún. ¿Quién quiere 3 años más de esta administración? ¿Quién quiere tener estos niveles de delincuencia que existen? Pero tenemos la solución. Y el día de hoy, este cabildo, este cuerpo calidad, que nos va a ayudar a hacer un buen gobierno, nos va a llevar
con la solución que les voy a decir el día de hoy para que se la comuniquen a cada una de las personas que ustedes conocen durante esta campaña. ¿Cómo vamos a sacar a los corruptos de las dependencias? ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¿Cómo vamos a combatir la inseguridad? ¡Con fuerza! ¿Cómo vamos a sacar a esos delincuentes que se la pasan pidiendo derecho de piso? ¡Con fuerza! ¿Cómo vamos a darle seguridad a las mujeres de Cancún? ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! Pero sobre todo, ¿cómo vamos a sacar a los delincuentes del segundo piso del Palacio Municipal? Amigos, amigas, estoy muy contento el día de hoy de empezar esta campaña. Somos la envidia de todos los demás partidos políticos porque tengo el mejor equipo de campaña que pueda haber. Tengo el mejor equipo de jóvenes, el mejor equipo de mujeres, el mejor equipo de UPI, el mejor equipo de México, de Corales, de la 66, de Villas del Mar, de Villas Otoch, de todas y cada una de las colonias. Estoy muy contento. Vamos a recuperar Cancún juntos. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Muchas gracias, que tenga una excelente tarde y nos vemos en tu colonia muy pronto. Gracias. Viéndose en la pantalla todos, por favor, y allá junto a todos, que se paran en la mera orilla ustedes, en la mera orilla, para que les tomen la fotografía, y allá cerca levantando manos, globos, banderas y todo, que se ve la fuerza de Isaac, la fuerza por México, la fuerza de Cancún. We'll be right back.